Nuestra producción del agro, lamentablemente, sufrimos mucho en el tema. Hablando, si se habla bien, en la alza de la canasta alimentaria, que por ahí no, la producción agrícola ha subido los precios y todo eso, pero el productor, el que produce allá en el campo, no ha subido nada. Tu papa, tu maíz, la arveja, el tomate, vendemos como seguimos vendiendo antes, a 10, 15 bolivianos la arroba, la arveja, a 5, 8 bolivianos la cuartilla, cosa que el revendón y el intermediario es quien está especulando los precios, está jugando con los precios, y no hay un control estricto de las instancias. Los gobiernos municipales no tienen la capacidad de controlar los precios en los mercados. Sufrimos los productores para producir, la hoja de costo no cubre lo que invertimos. Imagínese. Los insumos que compramos ahorita, el abono, compramos con 400 bolivianos la bolsa. ¿Cuánto estaba? Antes habíamos comprado con 150, 200 bolivianos la bolsa de abono, la bolsa de urea con 150, 200 bolivianos, que ahora estamos comprando 400, 500 bolivianos, hasta 800 hemos llegado a comprar la bolsa de abono. La bolsa de urea, que ahora es nacional, que mayormente lo utilizamos, está con 350 bolivianos, 300 bolivianos la bolsa, ¿Ha que subido también eso? son casi 1.000 bolivianos en los remedios y fertilizantes para invertir. Aparte de la semilla y tu trabajo, no cubre la hoja de costo, y lamentablemente, pero se habla de la canasta productiva que ha subido. No, cuando no somos nosotros los productores quienes subimos la canasta, sino el intermediario, que se tiene que haber un control estricto. Aparte de eso, sequías, desastres naturales, que por suerte al año recién nos ayudan una bolsa de abono, cuando ya nosotros ya recuperamos las pérdidas del agro que hay, de desastres, de granizadas, de ventarrones, riadas. Cuando ya recuperamos a nuestro costo las pérdidas, y a veces la ayuda que nos dan es mínima, que no cubre las pérdidas de desastres naturales que sufrimos en el año.